Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues hablaremos sobre la cartomagia, algo que me ha gustado desde hace alrededor aproximadamente 4 años, desde que vi la película Los Ilusionistas. Recuerdo la primera vez que vi Los Ilusionistas, fue para mí una gran motivación. Ya antes pues me había gustado mucho ver magos, ver magia, pero nunca llegar al punto de poder aprenderla o llegar a hacer magia con mis manos e impresionar a las personas. Regularmente pues nunca había tenido una baraja en mis manos hasta el año 2016, cuando comencé a aprender magia y hacer magia a mis compañeros. Cabe recalcar que al inicio pues hacía magia mecánica, la cual salía automáticamente y no era muy convincente. Ya al paso de 4 años pues ya tengo juegos más avanzados, los cuales me permiten pues dar un mejor asombro a las personas y llevar sonrisas a los lugares donde voy. Me alegra mucho la motivación que a mí me da el poder hacer magia a otras personas, es poder sacar una sonrisa, una impresión. Es muy hermoso cuando te aplauden, cuando te dicen que excelente. Y otra que es bastante espectacular, el hacer algo que otros no saben o no pueden hacer, y es algo que te saca del círculo o de todos, de lo común, y te vuelve algo de ordinario a algo extraordinario, ya que no todas las personas pues pueden hacer magia, o no todas las personas se han dedicado a aprender o invertir el tiempo suficiente para poder efectuar los juegos de magia y poder hacer todo esto. Bien, te comento. La cartomagia o ilusionismo con naipes es un segmento del ilusionismo en donde las cartas de baraja son el elemento central para lograr la ilusión. Por otra parte, la magia de cerca más estudiada, de que existen más documentos a lo largo de la historia. La estrategia principal consiste en que el mago adivine una carta que previamente ha enseñado a sus espectadores. Luego, tras una serie de movimientos, técnicas y movimientos, logra el asombro del público. España ha sido el país que ha tomado más cartomagos en el mundo. Este es el caso de Dávila Ortiz y Woody, cartomagos reconocidos a nivel internacional, o los campeones mundiales como Pepe Carol, Juan Tamariz y Miguel Puga. El atractivo de esta rama de la magia es que se puede ser practicada por cualquier persona. La mayoría de estos trucos se basan en propiedades matemáticas, aspectos aritméticos, divisibilidad, probabilidad, que permiten que todos estos trucos se ejecuten sin problemas por magos principiantes, sin necesidad de mucha habilidad o práctica. Además, la cartomagia no necesita de grandes inversiones en materiales para ejecutarla, puesto que en general solo se necesita de un juego de cartas, de baraja, práctica y dedicación. Al contrario de otros trucos que ocurre con otras ramas de la magia, en donde se hace desaparecer edificios, se hace flotar a las personas o cortarlas en dos. Hay muchas variantes de la magia, y la cartomagia es una de estas variantes, la cual está muy desarrollada. Existen infinidad de trucos con este tipo, y la mayoría de ellos siguen una lógica matemática. Quizás estos no sean los trucos más vistosos de la magia, pero sin duda alguna pueden deslumbrar a más de un espectador, y cuentan con la ventaja de ser fáciles de aprender y repetir. El mago, el mazo de cartas de una baraja, tiene la ventaja de venir siempre con un orden ya establecido, lo que facilita los trucos en donde se usan razonamientos aritméticos, divisibilidad o combinados, que dan como resultado trucos bastante sorprendentes y atractivos. Es muy probable que la cartomagia se haya originado cuando los juegos con naipes se hicieron populares en diferentes países del mundo, y se cree que su desarrollo se produjo aproximadamente en el siglo XIV. Los trucos de naipes influyeron en el mundo de la predigitación y por consiguiente en el mundo de la magia, y fueron desarrollados simultáneamente e espontáneamente en diferentes culturas y países alrededor del mundo. El origen de la cartomagia es un tema muy controvertido, discutido, y aunque en teoría tiene bastantes detractores, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que las técnicas de la cartomagia fueron desarrolladas en el principio por apostadores que pensaban en aumentar sus probabilidades de ganar partidas de cartas,
Probablemente los naipes sean originarios de China e India y fueron llevados a Europa en el siglo XIV. Sin embargo, los primeros países en tener textos sobre trucos de magia realizados con naipes fueron España, Italia y Francia. Siendo un texto escrito en 1408, uno de los artículos más antiguos que existe, en este artículo se describe cómo un jugador pudo ganar un encuentro de cartas por medio de la manipulación de las mismas. Profesionalmente, se puede definir a la cartomagia o magia con cartas como un show o una función en donde se entrelazan diferentes elementos como destrezas corporales, sentimientos de confusión entre lo que es real y lo que no lo es, humor, sensación de flotación, entre otros. En conclusión, es una verdadera montaña rusa de emociones en donde el público disfruta de los actos de magia entre distintos puntos de vista. Si llegaste al final de este video, pues muchas gracias. No olvides dejarme tu me gusta al video. Puedes suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si estás acá en mi página de Facebook, no olvides darle me gusta a la página. Seguirme. Me puedes encontrar en Instagram como ArmandoGTV_. Ve a darle follow a mi usuario. Recuerda que puedes buscar todas mis publicaciones y todos mis posts en cualquier red social como Facebook, Instagram, Twitter, Trum y YouTube con el hashtag ArmandoGTV_. Así que nada, familia, gracias por ver este video. Que todo vaya bien, éxitos en todo momento. Nos vemos en un próximo video. Chao. Teresa, ¿a ti te gustaría ver una película ahora? ¿Una película impresionante de gángster y demás? ¿Sí? Pues no la vas a ver porque vamos a hacer un poquito de más. No. Pero sí. De alguna manera sí, porque vamos a presentar aquí una película. Os voy a presentar a los actores de esta extraordinaria película. Fijaros, aquí tengo yo, casi para que no creáis que en este tapete es que guardo a lo mejor algún amigo o algo, te lo voy a entregar, te lo guardas, no te lo comas, que es muy molesto luego tal, pero sí te lo voy a entregar. Y fíjate cómo es el nombre. Teresa, me lo has dicho antes, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Teresa, aquí tengo a los cuatro actores de una película que me gustaría que todos vosotros vierais. Son los ases. Y es de una película de gángster. Y es, quiere decir algo, ases. Mira, a ver si os ocurre. Son de una banda que asaltan bancos. Entonces serán los asaltantes. Muy bien. No era difícil. Recuerda que te regalemos luego un beso mío, que es una cosa. Mucha querría. Bueno, entonces, los asaltantes. Y cada uno de ellos tiene un papel distinto. Este es ese que hay en todas las bandas, que es el que dispara, el que mata, que sería el as. No, el asesino. Luego, en todas las bandas, que es el as de picas, hay uno que es. ¿Tú te has fijado que en todas las bandas hay uno que no se lava, que huele fatal? Mira, huele. Es el as. ¡Queroso! ¡Ah, huele que espanta, ¿no? Espanta. Y luego hay uno que es el inteligente, el jefe, el que piensa, el astuto. Y finalmente, ahí está el de diamantes, que es ese as, esa persona que hay en todas las bandas, que es un tipo un poco tonto, que no se entera de mucho, que es muy burro, el as. El as. No, el astúpido. Entonces tenemos más claro, a repetir conmigo todos vosotros que estáis aquí. Asesino, el as, tuto, el as, queroso y el as, túpido. ¿Me has llamado estúpido? No, quiere que me lo decías a mí, que tú te me lo vas. Y ahora ya viene el juego, fijaros bien. Esto es Chicago años 30, ¿tú estabas? Qué mentirosa, oye, miente más que yo, bueno. Entonces esto van a ser las calles de Chicago, las avenidas. Entonces aquí vamos a poner una de las avenidas de Chicago, aquí otra manzana de las avenidas de Chicago, aquí otra manzana y aquí otra. Vienen los ases, atracan un banco, ta. Tú de esto sabes bastante porque ahora se ve que has atracado muchísimo. Y tú sabes que hay un momento que llega la policía y te da coraje, te tienes que ir para no charlar con ella y tal. Te vas, ¿no? Te ha pasado muchas veces, ¿no? Te ha pasado. Entonces el juego yo no sé qué tal saldrá, pero la policía me sale, mira.
llega la policía, ¡yeah! Y entonces todos, ¡yeah! Salen zumbando como locos y se esconden. Vamos a ver cómo se esconden. El as asesino, el as de picas, pues se esconde por ahí mismo, por ejemplo, ¿te parece bien? Entonces tú misma, que me gustaría que la empujases. Recuerda, el as de picas, empújalo, 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 para que quede bien perdido. Ella misma ha hecho que se pierda el as de picas por aquí. El estúpido, como es tontorrón, ni siquiera se pierde, se va por en medio de dos manzanas y nada. En cambio, el asqueroso y el astuto, pues sí se pierden estupendamente. Me gustaría que fueras ahora tú la que empujases claramente, para que se vea clarísimo, ¿eh? Cuadra tú las cartas, porque si no yo me puedo fijar por dónde han quedado. En cambio, si las cuadras tú misma, las cuadras tú misma, las cuadras tú misma, ya está. Perdidos los cuatro ases por vosotras mismas. Están perdidos por ahí, y en esto que ya la policía decide buscarlo. Busca, 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 busca. Pasan 10, 30, 40, 100 años, no encuentra a nadie, y entonces inmediatamente deciden, vamos a buscar a esos tipos repugnantes, por otro lado, que son los chivatos, los soplones, los... ¿cómo se le dice? Los chivatos, ¿no? Y entonces, en la baraja, son cartas que se vuelven y dicen dónde están otras cartas. Entonces, fíjate bien, por favor, quieres cortar por donde tú quieras, libremente. Ahí, muy bien. Y quieres completar el corte. Y otra vez, corta otra vez, porque son dos o tres veces. Segunda vez, mira, 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 mira. ¿No has visto que hay una carta que se vuelve? Hay una carta ya, que al cortar tú se ha vuelto. Ahí está. El 6 de picas, el chivato y asqueroso 6 de picas. Y el 6 de picas, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice a la policía? Pues hombre, como es un 6, dice que en la sexta avenida hay una carta, y como es de picas, dice que en la sexta avenida el as de picas está. La policía va a la primera avenida, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta, y cuando llegan a la sexta avenida, efectivamente se encuentran al as de picas, que era el primero que tenían que encontrar. Pues fíjate tú lo que es eso, fíjate lo que es eso. Pero, ya han encontrado al primero. Ahora tienen que buscar al segundo. Al segundo, van a buscar al estúpido, al as de diamantes, al as de rombos. Corta por donde quieras, corta por donde quieras. El as de rombos, como es estúpido, corta de nuevo, son dos veces, recuerda, ¿eh? Como es tan tonto, ese no hace falta ni que venga un chivato ni nada, sino que simplemente él dice, ¡estoy aquí, estoy aquí! Y oye, pues le cogen. Claro, dice, ¡estoy aquí, estoy aquí! Pues le cogen. Tonto. Bien, y ahora queda el asqueroso. El asqueroso, para encontrarle, lo que buscan es un perro policía. Perro policía. Y al perro policía le dan un calcetín. Porque él sabe que siempre a Luis se te queda un calcetín, es muy normal. Se ha pasado varias veces. Se ha pasado, a él le ha pasado, a él le ha pasado. Entonces se queda un calcetín. Entonces va y contratan un perro policía. ¿Tú no sé si ves ahí el perro? Acércate, acércate bastante, para que lo veas. No, 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 de verdad, no, no. A ver si me muerde. No, no, no muerde, míralo, míralo. No, no, pero míralo por ahí, es que es por ahí. Oye, no hay, pero el sonido es el que está. Bueno, el perro policía empieza a poner la cara de los perros, que ponen la cara y tal, ¿eh? Que se parecen pues muchísimo. No quería decirlo, no, no, no. Que va, todo lo contrario, perdona. Nada, nada, en caso contrario, el perro sería como yo, en todo caso, pues un perro. Entonces, buscan al as de trébol. Y el perro policía lo llevan por todo Chicago, pero el perro no da señales, hasta que de repente, en una película que estaban poniendo Superman, la versión 33 ya, porque va, o El Padrino, que ya sé que no se ponía en Chicago ni en esa época, pero como esto es mentira y yo cuento lo que me da la gana, pues lo digo. Entonces llegan a Chicago y en una cola del cine empieza el perro. Inmediatamente la policía dice, eso es que está ahí el asqueroso. Pero no sabían quién era. Había 104 personas y no sabían quién era. Entonces dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a llamarle por su nombre. Y sabes tú que cuando te llaman por su nombre, sin querer te pillan desprevenido, te vuelves, ¿no? A ti te pasa, o sea, tú imagínate que estás tan tranquila y viene alguien y dice, ¡eh, tú! Pues te vuelves. Que no es como si dijeran ello, si te dicen ello, ¿a que no te vuelves? Es una idiotez. En cambio tú, te vuelves. Entonces, dicen, en la baraja, llamar a una persona es deletrear, a una carta deletrear y poner por cada letra su nombre. Como esas de trébol, por donde tú has cortado y por donde has hecho eso, as, a, s, d, d, e, t, r, e, esta sería la e, b, o, l. Y justo allí se vuelve una persona que era justamente el as de trébol, que era justamente el asqueroso. El asqueroso, fíjate bien. No, no las otras, pero sí ella. Pero llegamos al final tremendo de la película. Música de final. Dejar de tonterías, hombre, ya, bueno. Llegamos al final de la historia. Y entonces, ¿qué ocurre al final de la historia? Que tenían que encontrar al astuto as de corazones, el jefe de la banda. Buscan, 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 buscan y no lo encuentran. Entonces la policía decide pedir ayuda. Y llaman a Scotland Yard. Y viene Scotland Yard y dice, no, no podemos. Y llaman y viene Sherlock Holmes. ¿Sabes quién es Sherlock Holmes?
de la pipa. ¿Le conocéis? ¿Es amigo vuestro? ¿Pariente o algo, lo que sea? Muy bien. Bien, pues llega Sherlock Holmes con la pipa y tal, y dice, lo voy a detectar por lógica, porque él todo lo hacía por lógica. Que me enseñen uno a uno a todos los habitantes de la ciudad y yo veré quién es el as de corazones. Porque era un tipo listo, inteligente, y lo hacía por deducción. Y le van enseñando, dice, este no es el as de corazones, era un tipo listo, ¿no? Este no es, este no es, este no es. Él tardaba más o menos, pero llegaba a acertar, ¿verdad? Este no es, iba por aquí ya, este no es. De repente, final de película, se encuentra una chica, una dama. Da vueltas alrededor de ella, la mira, la mira, la mira, la mira, y de repente dice, ¡sospechosa! Ella dice, pues tú, tonto, y así se empieza, se ensarzan en ese tipo de discusiones idiotas, que no me acuerdo. Pero el caso es que dice, ¡sospechosa, que la detengan! Entonces la policía está, detienen a la dama. Dice, ¡el que la desnuden! Y la policía, ¡hombre, que desnuden a la dama! Dice, ¿dónde? Dice, aquí detrás del brazo. Desnudan a la dama y era el as de corazones, disfrazado de mujer, que era la que había venido. Y ahora sí, ahora estaban los cuatro y entonces ya tienen a los cuatro. ¡Ya! ¡Tierra! Bueno, yo antes de nada, porque nos vas a hacer un juego muy divertido, sí, sí, sí. Quiero preguntarte cuándo fue la primera vez que tocarte en las cartas, que dijiste, oh, esto me encanta, bueno, a mí. Pues fíjate, mi abuelo, cuando yo era pequeñito, mi abuelo era el típico hombre que le gustaba mucho jugar a las cartas, entonces en el pueblo jugábamos con los primos, con los... sacaba la baraja y yo ya me enamoré del objeto, porque o sea, ya siempre era niño. Divertido. Yo era muy niño y cuando la baraja estaba encima de la mesa éramos felices todos. Pues yo creo, Woody, que este juego le va a gustar, le va a parecer simpático a los más pequeños de la casa. Bueno, es que a mí es un juego de mucha risa, o sea, lo hacemos para que os reáis mucho, porque es un juego que se hace, es del Imperio Romano. ¿Sabes los romanos? Sí. ¿Sabes el Imperio Romano? Hombre, claro. Su juego se hace con 5 cartas. Bueno, con 5, porque como es romano... Ah, ¿sabes? Vale. Es muy malo el chiste, vale. Malísimo. Bueno, bueno. Pero bueno, vamos a sellarlas. Mira, son estas cartas que no sé si se ven aquí, que están dibujadas. Se pueden ver en la cámara, yo creo perfectamente podéis ver todos que son cartas con dibujos. Mi hijo, ¿no?, se llama León. ¿Tu hijo se llama León? Sí. Pues fíjate qué bien traído, porque son leones. Bueno, no todas son leones. Os voy a enseñar que lo importante no son los leones. Mira, aquí está. Lo importante es el gladiador. Mirad este gladiador, es el famoso. Sabéis que en Roma había muchos gladiadores muy famosos. Este sí. Era Cayo, estaba Cayo Tiberio, sí. Cayo, tú, es este Cayo Malayo, porque era muy, muy feo. Vale. Lo vais a ver, lo podéis ver aquí en la cámara. Bueno, vamos a retirar el gladiador un momentito. Aparte del gladiador había 4 leones. Tú me has dicho que tu hijo se llama León. El mío se llama León. Pero los leones no se llamarán como tu hijo, porque sería entonces redundante. Claro, entonces los romanos le pusieron, fijaos, 4 nombres que eran Aurelio, Bruto, Cómodo y Dionisio, porque lo ponían en orden alfabético. Es una cosa muy extraña. Y ahora no perdéis esto de vista, porque vamos a poner ahí al gladiador entre medias de los leones. Con lo cual, si había, Gloria, 4 leones, sí, y un gladiador, ¿cuántas cartas hay? Hombre, esta es fácil. 5, Budi, hombre. 5. Es muy fácil eso, pero es verdad. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Y mira que se vea que está entre medias. Atención, que va. ¿Se ve el gladiador? ¿Se ve el gladiador? ¿Quieres tocar para que se vea que está impreso, que realmente no es tinta extraña? Está ahí el gladiador. Pues atención, mirad esto y no parpadeéis en casa, porque los leones se le echan encima al gladiador, le atacan. Y entonces, como le han atacado, uy, pobre gladiador, pero míralo, pobrecito, se ha quedado ahí, miradlo, con el ojo morado, con heridas. Está, mira, mira, toca, no se ha quedado, pero es porque le han atacado los pobres, porque le... Pero espera, porque sabéis que les condenaba, Julio César les condenaba, claro. Y los condenaba a muerte. Mira cómo el león se va a comer al gladiador. Mirad esto, muy cerquita. Aquí, ¿qué vas a hacer? No parpadees, Gloria, porque el león le va a comer, mira, hace... Bueno, se come primero la carne solo, deja los huesitos, pobrecito el gladiador, se ha quedado solo los huesitos del gladiador. Está, pero toca. No puede ser, pues sí es, porque no solamente se come el gladiador, no solamente se come, también los huesitos se los comen, y cuando quieres mirar solo está Aurelio, Bruto, Cómodo y Dionisio, solo hay 4 cartas, no queda ni rastro, voy a mostrar, pero que escucha, de verdad si no hay aquí, nada, pero nada, pero nada. Toca, está ahí algo pegado, hay algo, nada, pues este es el famoso juego del Imperio Romano. Es magia. Magia, ¿sabes que pura? Se cumplen 20 años de la película de Gladiator, es que de verdad, ¿sí? Lo tuyo es muy fuerte, todo magia, ¿eh? Yo era ¿en serio? Joven, entonces tenía pelo hace 20 años. ¿Dónde vamos a poder verte? ¿Recuerdas hablar los espectadores? Bueno, pues este jueves estoy en el Teatro Rojas con mi amigo Dani da Ortiz haciendo cartomagia en el Festival Toledo Ilusión. La apuesta mágica, con 3 cartas, como los trileros de toda la vida de Dios. Fijaos bien, 3 cartitas. Vamos a hacer una apuesta, tenéis que seguir la distinta. Esta no es la distinta, hay una carta roja, una dama negra y una otra dama roja, ¿de acuerdo?
tenéis que seguir la distinta. ¿Dónde pasaríamos por la distinta? Evidentemente en el centro, pero si yo te la muevo así, un poquito, ¿dónde está la distinta? En la derecha, en la derecha, o a la izquierda, según mirar la pantalla. Aquí. Pues no es esta la distinta, aunque parezca que sí, no lo es. Fijaos bien, porque ahora son dos negras y una roja. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No está mal, no está mal, pero se puede complicar un poquito más. Tienes que seguir dónde están las negras y las rojas, por ejemplo. Fíjate, roja, negra y negra, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate, ¿dónde estará la roja, dónde estará la negra? Ni idea, ¿no? Ni idea, me pierdo. Pues te digo, da igual, pues, pero te lo voy a complicar. Mira, mejor que con tres cartas, con cuatro cartas, que esto es bastante más raro de ver. Por ejemplo, vamos a tener una carta significativa, unas. ¿Te parece bien? Sí. Unas. Una y tres reinas. Entonces la carta que tenemos que seguir ahora no son las reinas, sino los ases, ¿de acuerdo? Vamos así, así, fíjate bien. Así vamos a mezclarla. ¿Dónde está el as? ¿Dónde está el as? Me pierdo. No, ¿te pierdes? Bueno, te pierdes tú y se pierde todo el mundo. Porque fíjate, es que lo fácil que era que te lo puse esta vez, porque ha aceptado cualquiera, son unos que... cuatro ases los que están muy aquí. Muy bien, ¿qué tal? Miguel. Qué muy o no bonito. Es para comerme. Ay, todo lo que tú quieras. Ole. Ay, bueno, muy rápido. Hay una cosa en la magia que yo no entiendo. Siempre digo porque es verdad y es que la magia se produce porque sí y yo no entiendo por qué sale. Verás, para que me entiendas, si yo te digo, ¿te llamabas, perdona? José. José, si yo te digo, José, que me digas para, yo hago así y tú me dices, párate, yo me paro. Puedes ahí. Para. Pues tan prontito. Sí. Y ahora dime si quieres una, dos, tres o cuatro. Dímelo tú. ¿Cuántas quieres? Cuatro. ¿Cuatro te parece bien? ¿Y voy a dejar cuatro cartas ahí o hay más? Ahí. No te engaño, ¿no? Hay cuatro. Sí, bueno, cuatro. Y ahora. Esto es lo que yo no entiendo y que siempre sucede en la magia. Si yo pongo cartas así y ahora te digo de nuevo que me digas que me pare. Para. ¿Aquí tan prontito? ¿Dejo estar aquí entonces? Sí. Verás lo que sucede. Cuenta cuántas cartas hay rápidamente de una en una. Cuenta con el dedo. Cuenta, ¿sí? Tata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No más cartas, solo 10. Pues si aquí hay 10 cartas, quiere decir que esas 4 cartas que tú me has dicho son o deben ser, si aquí hay 10, pues un 10, otro 10, otro 10 y otro 10. Mira la cara que pone, que no puede ser. Está alucinado. Pero si yo te digo, dime para rápidamente. Para. Bueno, soy rápido. Sí. Vale, pues te doy más tiempo. Sí, no, para. Que a mí me da igual, que yo no me meto en tu vida, de verdad. ¿Qué es lo que tú? Pues esta, un poco más. Esta la pongo aquí, así. Bueno, ahora ya no hay 10, ¿cierto? ¿Cuál era el nombre? Perdona. Kelly. Digo que ya no hay 10. No sé, con la broma todo esto, no sé si he quitado 3 o 4. Cuenta con el dedo cuántas hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8, ¿no? No hay. Ah, bueno, ha quitado 3. Bueno, creía que había quitado 4. 7 cartas. Pues yo no sé por qué, de verdad, la magia también sucede para mí. Es una cosa que siempre digo, porque es verdad, porque tú podrías haber quitado más. De hecho, ha sido muy rápido, has quitado solamente 3. Pero si aquí ahora hay 7 cartas, y no me preguntéis por qué, lo que antes eran 10 es... son, o deben ser, un 7, otro 7, otro 7 y otro 7. Por ahí está. Y de gran final, que no hay tiempo y tengo un poquito de tiempo, de gran final voy a hacer un juego que todos los magos llamamos la carta al número, que es alguien piensa una carta, otra persona piensa un número y la carta se encuentra en ese número. Es bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces te voy a pedir que mires una de nuevo, que puede ser de verdad la que te dé la gana. Ay, no, perdona, porque hay que sacar la carta. Entonces te voy a pedir que toques una, tócala y dime qué carta era la tuya, por cierto. La Jota de corazones. Bueno, pues ya es la magia del deseo, ¿no? Jota de corazones. Bueno, además de esto, yo debería tener por aquí... Ay, no he traído. ¿Has traído el rotulador contigo? No. Sí, este vale. Entonces voy a hacer una cosa que es lo siguiente. Para que esa carta sea la única Jota de corazones, lo que le voy a hacer a la carta es que le voy a poner aquí, por ejemplo, tu firma. Entonces, ¿no te importa ponerle ahí una firma grande? Ta, 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 ta. Ahí está. Y además la firma, me viene muy bien este tipo de rotulador porque al perderla en la baraja pueden mirar la carta que ha manchado. Así que te voy a pedir, si no te importa, como así sea la carta, te voy a pedir que mezcles la baraja. Digo que mezcle para que de esta forma yo no sepa absolutamente nada de nada. Todo perfecto. Y ahora te voy a pedir que me digas en qué posición, en qué número quieres que aparezca la carta. Puede ser el que quiera, por ejemplo, el 13. El 17. O el 13. El 17. O el 13. El 13. ¿Cómo? El 13. El 13. Bueno, pues voy a contar 17 y ahora tienes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la número 17. Dime rápidamente si tu carta está ahí. No. Dime rápidamente si tu carta está ahí. No. Si la carta no está aquí y la carta no está aquí, pues quiere decir que es esta de aquí, ¿no? Sí. Pues ya está. ¿Que no te fías de mí? No. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa?
que, claro, un poco te decepciona, ¿sabes por qué? Porque esto sería como manejar mucho, como tocar mucho, sería porque esto es cartomagia, ¿no? Sería juegos de mano. Lo mejor yo creo que es hacer un juego de manos sin manos, como gran final. Entonces te voy a pedir que te levantes, te voy a pedir que os eche un pelín para atrás, te voy a pedir que eche la silla para atrás, te voy a pedir que mezcles un poquito la baraja, nada en mis manos, y ahora te voy a pedir de verdad que me digas qué carta es la tuya. O la tuya que firmaste, ¿te acuerdas? Échate para allá, échate para allá, ¿verdad? ¡Ta, ta, 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 ta,